En la tarde del domingo 12 de mayo, pasada la hora 17, se recibió un llamado en bomberos voluntarios informando de un posible incendio forestal en la zona rural de la ciudad. Por ese motivo, se dirigió una dotación, una unidad liviana, el móvil 25 en este caso, a cargo de la bombero voluntario Marianela Martinato. Al llegar al lugar se constató un foco ígneo en una estructura precaria construida con madera, plástico de silo bolsa y techo de chapa, que funcionaba posiblemente como vivienda y como depósito de elementos varios. Por eso se procedió a solicitar un móvil de abastecimiento, saliendo en este caso el móvil 16, quedando el operativo a cargo del bombero primero Iván Micheli. Mientras tanto, se comenzó a extinguir el foco ígneo de forma defensiva, priorizando siempre el cuidado del personal. Se finalizó las labores y el personal regresó a base sin novedades y no se encontraron propietarios ni moradores en el lugar, por la cual la escena quedó bajo la supervisión de personal policial.